Y bueno, pues vamos a empezar ya a grabar, ¿ok? ¿Qué vamos a necesitar el día de hoy? Vamos a necesitar una media bola de unicel o hielo seco, como le llaman. Yo lo corté por la mitad y le hice un huequito para ayudarme a que cuando quede incrustado en el pastel no quede levantada en ese aspecto, ¿ok? Vamos a necesitar también fondant en color rosa, fondant en color azul y fondant color piel. Eso es lo que vamos a necesitar para trabajar con la barrita. Vamos a necesitar también un cortapisas y un bolillo. Para trabajar lo que es la parte de la blusita de nuestra barriguita, vamos a necesitar un cortador de 4 pulgadas. Este es 4 pulgadas, así que la bolita de unicel que estamos trabajando es aproximadamente 5 pulgadas de ancho. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero que nada? Lo que yo voy a hacer va a ser forrar la pieza de unicel en color piel. Yo estoy manejando fondant y voy a llevarlo al horno de microondas por 10 segunditos. Solo 10 segunditos, ¿ok? Una vez que ya se suavizó, vamos a estirar. La tonalidad que ustedes quieran darle al color piel puede ser desde este tono como piel rosado o más claro. También pueden hacerla en color blanco. Todo depende del gusto de cada uno de ustedes. Y vamos a estirar el fondant. Bien, estiramos. Revisamos que quede bien estiradito. Y aquí está, miren, ya nuestro fondant estirado. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la bola de unicel yo le voy a poner con un pincel poquita agua, ¿ok? ¿Para qué? Para que la bola de unicel se pegue al fondant o el fondant se pegue a la bola de unicel. Poquita agua, nada más. No vamos a poner mucho, ¿ok? Y después vamos a colocar el fondant. Al colocar el fondant, pegamos sin que se nos haga pliegues. Bien, tratamos de pegar para formar lo que es la barriguita. Y ya pegamos, miren. Una vez que pegamos, vamos a retirar con el cortapisas, vamos a cortar los excedentes. Recuerden cortar un poquitito más hacia afuera de lo que es el corte que lleva, para ayudarnos a cubrirlo perfectamente bien. ¿Sí? Entonces, si se fijan, miren, queda un poquito de sobrante y lo que vamos a hacer va a ser meterlo para que quede perfectamente bien cubierta toda la pieza. Miren, así tiene que quedarnos, bien cubierta. Y aquí ya formamos lo que es la barriguita. Esta parte es la que yo voy a llevar hacia abajo. Y el sobrante de fondant en color piel lo vamos a guardar. Ese es reusable, ¿ok? Y yo me voy a venir, antes de continuar, yo me voy a venir al centro y con un acocador yo voy a dibujar el ombliguito. Me vengo al centro y lo dibujo aquí. Le hago un poco de presión formando el ombliguito, miren. Ahorita se los muestro, ¿ok? Miren cómo queda el ombliguito. Miren cómo queda. Ahora que sigue, vamos a estirar fondant en color azul. Yo voy a llevar el fondant azul
al horno de microondas por 10 segundos aproximadamente. ¿Okay? 10 segunditos. Este tamaño que estoy utilizando de fondant es el ideal, 10 segundos en el horno de microondas para que tome temperatura y vuelva a tener textura y podamos trabajar nuestro fondant. Miren cómo se vuelve más suave para trabajarse. Y voy a estirar. Yo para ello coloco un poco de azúcar glass. Manipulo el fondant para suavizarlo. ¿Ok? Y después estiro. Estiramos lo más redondito que podamos estirar, ¿ok? Aquí es importante que sí hagamos una ruedita, lo más redondito que podamos hacerlo. Porque nos va a ayudar a cubrir la barriguita, formar la blusita. Y al mismo tiempo, el margen que nos queda de fondant se adhiera al pan que vamos a trabajar y nos ayude a que quede la blusita bien formada antes de colocar chantilly. El grosor no es muy delgado, pero tampoco es grueso, miren. Este es el grosor que vamos a manejar. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Con el cortador yo voy a hacer el corte aquí en el puro centro, pegado hacia arriba, ¿ok? Hago el corte, miren. Y voy a retirar este fondant. Esta ruedita no la vamos a necesitar ahorita. ¿Ok? Y así debe de quedarnos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la barriguita yo voy a pegar alrededor, pero para ello voy a ponerle tantita agua para que me ayude a pegar el fondant. Solamente como un centímetro arriba de donde finaliza mi barriguita. Y pegamos, miren. Lo metemos y pegamos. Y así debe de quedar, miren. ¿Ok? Así es como va a quedar mi barriguita, miren. Voy a quitar el excedente, tratando de que no se pegue totalmente el fondant a la barriguita, que quede así descubierto, porque esto es lo que nos va a ayudar a que cuando lo trabajemos se haga el borde. Y retiro excedentes aquí. Este borde que nosotros estamos dejando nos va a ayudar a pegarlo en el pastel, ¿ok? Y a que no se note la unión. Voy a quitarle un poquito más de aquí de abajo. Miren, así debe de quedar. Esto sería como la blusita, miren. ¿Ok? Y voy a venir a colocarlo en el pastel. Lo vamos a colocar en el pastel y después vamos a hacer el moñito para que el moñito vaya tomando forma, ¿ok? Déjenme traigo el pastel. Ahora sí, ya tenemos aquí nuestro pastel. Estoy utilizando dos panes de 6 pulgadas de ancho y aproximadamente tiene 6 pulgadas de ancho. Yo ya trabajé con la barriguita y lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar. Al pastel. Y el borde que dejamos, miren, nos va a ayudar también a pegarse. Esto nos va a ayudar a tapar como el huequito que queda, miren. El huequito que queda en la unión de la bola. ¿Ok? Y vamos a dejar
esta parte de la blusita que caiga, miren. Así va a caer, así lo vamos a dejar. Y vamos a hacer presión para que quede bien pegadito. Y por supuesto no nos quede nada aquí marcado. Si necesitamos mover un poco la parte de arriba de la blusita, muévala un poquito más hacia atrás. Levantándola así. ¿Cómo vamos hasta aquí? Entendiendo todo. Sí. Y así queda ya nuestra barriguita. Miren qué bonita queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con chantilly. Traten de pegar lo más que puedan del fondant al pastel. No es mucho realmente, porque todo lo que quedan de los hoyitos se van a cubrir con chantilly, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar chantilly en color azul. Yo voy a trabajar aproximadamente unas dos paladitas de chantilly en color azul. Y voy a trabajar un baby blue o azul cielo. Yo estoy trabajando una marca de comestible que es muy buena. Pero ustedes pueden trabajar la que ustedes estén acostumbrados a usar, ¿ok? Así que no crean que porque yo estoy usando esta, ustedes tienen que usarla. Vamos a trabajar con la que estén ustedes acostumbrados. Y voy a seguir pintando muy bien el chantilly. Sigo pintando bien, perfectamente bien. Y voy viendo si quiero este tono o quiero dejarlo un poquito más fuerte. Ya va a ser cuestión y gusto de cada uno de ustedes. Vamos a revisar. Yo creo que le voy a poner un poquitito más. Lo quiero un poquitito más azul. Bueno, no, lo vamos a dejar en ese azul. Y voy a utilizar mi duya de aplicación 789. Para aplicar el chantilly. Vamos a colocarlo. Lo colocamos todo. Y vamos a empezar poniéndolo desde donde nos quedamos en el fondant, ¿ok? Miren, en la parte de abajo. Hasta donde nos quedamos en esta otra parte. ¿Ok? Y así vamos a poner uno más. Hasta donde nos quedamos acá. Y ahora voy a trabajar con chantilly en color rosa. Vamos a trabajar los dos colores. Azul y rosa, ¿ok? Vamos a pintar el color rosa ahora. Pues ahora vamos a pintar chantilly en color rosa, aproximadamente la misma cantidad que pintamos de azul, la misma cantidad vamos a pintar en color rosa. Yo estoy utilizando un rosa fuchsia. Pero ustedes pueden trabajar el rosa que ustedes gusten, ¿ok? Y voy a pintar perfectamente bien mi chantilly. Que quede bien pintadito. Para que nos deje trabajar bonito lo que vamos a hacer. Y así trabajamos los dos colores, chicos. Esto nos puede servir, por ejemplo, para un pastel de revelación de sexo. Y en lugar de utilizar una barriguita de foam, como la utilicé yo, de hielo seco, se puede utilizar una barriguita de pan de color de lo que va a ser el niño de la revelación de sexo. Ya cuando lo partan, pues ya va a revelarles ahí el sexo. Entonces, es otra opción.
¿ok? Y vamos a poner el chantilly en nuestra duya 789. Duya de aplicación de chantilly. Y vamos a trabajar con la misma técnica. Yo voy a trabajar el color rosa. Hasta cubrir la parte donde nos quedamos en el fondado. Y así vamos a hacerlo en la parte del topper de nuestro pastel. ¿Ok? Yo voy a traer mi palita y mi alisador. Y primero empiezo con la pala, la parte de arriba, a darle nivel al topper de mi pastel. Y voy a ir poniendo en el plato que me desocupé ahorita, aquí voy a ir quitando excedentes. Y así lo voy a ir haciendo, miren, en la parte que está rosa. Tratando de no mezclar el azul todavía. Y vengo y trabajo aquí, mira. Nada más para darle bien nivel al chantilly junto con la barriguita, mire. Me voy a subir. Ahorita con el alisador va a quedar perfectamente bien esa parte. Limpio mi palita y ahora sí voy a bajar un poco al azul. Tratando de que quede bien, bien cubierta la parte que va de la base al pastel. Que nos quede bien cubierta. Que no nos queden esos huequitos que a veces nos quedan. Y vamos a tapar muy bien la parte de aquí de la barriguita. Que quede bien tapadita. Total, no nos vamos a preocupar mucho porque hay que alisar y acomodar todo eso y ahí es donde le vamos a dar el acabado. ¿Ok? Una vez que ya tenemos la barriguita, yo voy a utilizar un rociador. Acá lo tengo, miren. Para darle humedad a mi chantilly y que me quede perfecto el alisado. Me quede perfecto el acabado. Y entonces aquí es donde yo sí voy a cuidar que quede bien cubierto el fondant. Y que vayamos alisando. ¿Ok? Si se les embarra un poquito el fondant, no se preocupen. La ventaja que tenemos es que el fondant lo podemos limpiar. ¿Ok? Lo importante nada más que tenemos que cuidar es que nos quede bien liso el chantilly. Voy a darle otra alisadita. Y revisar que me quede muy bien alisado. Otra alisadita y que me quede muy bien el acabado, sobre todo, chicos, a este lado de acá, ¿ok? Porque a este lado de acá, que viene siendo mi lado derecho, porque aquí no va a llevar nada, va a llevarse acaso unas puntitas, unos puntitos blancos o algo así. Acá sí lleva flores. Entonces tienen que cuidar muy bien el acabado ahí, en los bordes del fondant y de la barriguita. Ya reviso que esté todo bien, ahora me voy a subir para alisar perfectamente bien esta parte de aquí. Y alisamos nada más
que nos quede bien liso, bonito. Y así hacemos en la parte del topper de nuestro pastel. Si se fijan, está fácil de hacer. ¿Cómo se les ha hecho hasta aquí? Pónganlo en comentarios. Y te recuerdo, no se te olvide suscribirte al canal, darle like a los videos y activar la campanita para que te lleguen los avisos de los nuevos videos que tenemos aquí en De Boca en Boca Cakes. Y termino alisando, miren, perfectamente bien. ¿Ves? Combinando los dos colores, el rosa y el azul. Y reviso que quede bien trabajado para evitar que se vea sucio. Y aquí voy a quitar los excedentes estos. Tenemos la ventaja de que utilizamos el chantilly con el fondant y se puede limpiar perfectamente bien. Aquí ya queda limpiecito. Y ahorita alrededor de la barriguita vamos a trabajar unos puntitos blancos que son los que tiene la blusita. Y vamos a trabajar también unas flores de fondant en esta parte. ¿Ok? Y voy a traerlas, miren, yo voy a trabajar varias flores que voy a ir colocando aquí. Voy a trabajar otra en color azul. Vamos a poner una blanca aquí. Vamos a poner aquí arriba otra blanca. Aquí donde se ve un poco de crema rosa, ahí podemos trabajar una azulita para ayudarnos a disimular ahí el chantilly rosa, miren. Y así las vamos trabajando. Voy a trabajar una más acá, blanca también. Y voy a trabajar otra azul aquí. Estas flores, chicos, están hechas en fondant. Y yo tengo este tipo de pistilitos que vamos a trabajar aquí para que sobresalgan. Podemos trabajar también estas bolitas de pistilitos en rosa. Ustedes van poniendo la decoración que ustedes gusten, los detalles que ustedes gusten. Y ahí ya queda, miren, la barriguita perfectamente bien marcada, queda también todas las flores. Y vamos a terminar de trabajar en la orilla esta. Para el acabado, en lugar de ponerle aquí chantilly blanco, voy a ponerle un pedacito de fondant para darle como un pliegue a la blusa. Y que se quite el borde que quedó ahí. Y déjenme cortamos excedentes. Voy a dejarlo este aquí, voy a cortarle nada más este excedente y voy a cortar excedentes también aquí abajo. Y me gusta cómo se ve este doblez que queda aquí, miren. Me encanta cómo se ve, mucho mejor y hace un mejor acabado también.
recuerdan, cortamos esta rueda. ¿Qué vamos a hacer con esta rueda? Vamos a trabajar en el centro unos pliegues. Haciendo esto, miren. Para hacer un moñito un poco diferente a lo que estamos, de donde estamos tomando la imagen. Y del mismo fondant también que nos ha quedado aquí, vamos a cortar una piececita que nos va a ayudar a formar el nudo, no sé qué estoy pensando, el nudo de nuestro moño. Y vamos a tomar una listita así. Con la agüita que yo tengo aquí y el pincel, yo lo voy a pegar en la parte del centro. Déjenme ver dónde quedó mi pincel. O déjenme agarrar otro pincel. Es muy importante que peguemos estas piezas de aquí, miren. Con poquitita agua nada más. Y le vamos a poner un poquito de agua a esta pieza. Es bien poquitita, ¿eh? Para que quede adherido aquí, miren. Y quito excedentes. Y así yo ya trabajé el moño. Miren el moño, qué hermoso queda. Y que es súper sencillo de hacer. De un círculo de 4 pulgadas hicimos el moño. El mismo círculo que utilizamos para hacer la forma de la blusa. Y lo vamos a pegar aquí. Como este ya tiene un poquito de agua, no vamos a necesitar ponerle más. Y lo vamos a colocar aquí. Vamos a hacer un poco de presión para que quede bien pegadito. Y nos dé el diseño, miren. Miren qué hermoso queda. Divino, miren. La barriguita de embarazada. Ideal para el Día de las Madres. Ya podemos poner en la parte de arriba un cake topper. También nos puede servir para revelación de sexo. Como les digo, en lugar de trabajar la parte de la barriguita en foam, como fue lo que trabajé, podemos hacerla de pan del color del niño. Vaya, si es niño lo hacemos el pan azul. Si es niña hacemos el pan rosa. Entonces al momento de cortarlo, obvio, aquí aparece la barriguita con el color. Esa es otra opción, ¿ok? Yo lo estoy trabajando de hielo seco porque queda más firme y menos pesado y nos permite mantener muy bien ahí la barriguita en el puro centro. Ahora, para el Día de las Madres es ideal también. Recuerden que esto es simbólico de la mamá. Entonces, creo que sería también fabuloso como regalo del Día de Madres. Pues espero que les haya gustado la clase. Les recuerdo, suscríbanse al canal, denle like al video y no se les olvide activar la campanita para que les lleguen los avisos de nuevos videos. ¡Chaito!